Christmas? It was a very interesting experience. It was very interesting how they were able to pull Selena's vocals and create all new music and kind of breathe new life into her music. And it was a very interesting process. You want to share something with that? The process of Enamorada de Ti? Bueno, lo que hicimos, naturalmente Selena no está ya con nosotros para grabar música nueva. Pero lo que hicimos es sacamos la voz de 10 temas que grabó ella, 10 hits, y le hicieron música nueva, completamente diferente. Y aparte de eso, 5 duetos con diferentes artistas latinos. Y, por ejemplo, la canción Como la Flor originalmente fue grabada como una cumbia pop. Ahora es transformada en una balada ranchera con mariachi a dueto con Cristian Castro. Entonces, es un trabajo que se hizo gracias a la tecnología nueva que existe, ¿verdad? Sí. La gente de EMI, el Latin, el señor Sergio López, estuvo trabajando junto con nosotros para hacer este proyecto. ¿Cómo fue esa vez que, la primera vez que escucharon Como la Flor, por ejemplo, AB, que la escuchaste en el estudio a dueto con Cristian? Bueno, el proyecto para mí me cayó de sorpresa porque era top secret que estaba haciendo mi papá con Sergio López. Tan secreto que no te avisaron. No, para nada. Lo que pasa es que ellos querían meter otro sabor al disco y, como todo el mundo sabe, yo hice la música, lo que fue el base original de la música de Selena, de Selena, y ellos cuando me llamó mi papá para los estudios de grabaciones de él, Q Productions, y empezó una música y pusieron a No Me Queda Más y me quedé con la boca abierta, en serio, porque me gustó la combinación, lo que hicieron a Samo, porque yo soy super fan de Camila, y junto con Selena y con la nueva música con el productor Andrés Castro, que es buen amigo mío, que él me ayuda con mis producciones también, siendo que era entre familia, y quedó muy bonito la producción. Y para mí, yo estaba 100% satisfecho con lo que salió.